¿Cómo están? Bienvenidos a Misterio Melo CB. Continuamos con Capitán Toad. Deberíamos poner Misterio Melo guía o alguna locura de esas, pero bueno, ya. Ya sea cuando remastericemos el canal. Yo estoy esperando aún que Anita me haga los dibujos. Andrés, ¿por qué tienes que hablar eso a cámara? Gracias por dejarme mal. Bueno, no importa. Vamos a seguir continuando. Vamos por el capítulo 11. Caos de paneles desplegables. Ay, este va a estar bien chévere e interesante. Es nuevo, no lo hemos jugado para nada, así que estamos súper bien. Ah, sala que me trajo. A ver, está fácil, cada uno se va por uno. A ver, uno, dos, ya. Corre, 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 corre. No importa. Andrés, ¿por qué? Mierda. Le he hecho la culpa de Anita por andar hecha la curada. Ajá. Te deja morirme a propósito para salir andando. Me daría risa que este tenga que ser champiñón dorado. Uno por un lado y otro por el otro. Pero sí, pues ya, chao. Avanzamos en sus. Corre, 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 corre. Yo me sacrifico, yo me sacrifico. No importa, Andrés, yo me sacrifico. Yo me sacrifico. Ay, qué buen sacrificio. No, no, yo me hago. Ya, vamos, ya tuvimos el primer cristal. Las diamante. Lo mismo. Uy, Dios mío. Uy, yo levanto y sacrificate tuyo. Bueno, ya tú sacrificate. Ya, estamos en el segundo cristal diamante. Y hasta el tercer cristal diamante. Ahora, ¿cuál será el objetivo? Primero pasemos, ya es suficiente con cristal. Casi me mato. Acá está el dorado, acá está el dorado. Alguna locura así, alguna locura así. No, el diamante, bello diamante, bello diamante. No, no, ya me libero. ¡Peligro! ¡Peligro! ¡No! ¡Peligro! 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 Ay, Dios. Ahora, ¿se habrá cogido el champiñón dorado? No, sí, yo lo cogí, sí lo cogí. Pero se habrá quedado cogido. ¿Verdad? Sí. ¡Osh! Puta, pensé que te habías muerto. Me había morido. Dios mío, Dios mío. No importa, no importa, no importa, no importa, no importa. ¡Ay, me picó el bicho! Igual si hay que volver a cogerlo, no importa, yo lo voy a coger. Ven para sacarte el grandote. Eso. Ahora vamos. Me haría gracia que fuera por plata, ¿te imaginas? ¿Qué voy a hacer? No sigo para no hacer estupideces. Y me cargó la estupidez. A ver ya. Déjame matarme aquí. Anda, coge el... Andrés, anda por el gigante. ¿Y cómo si no se activó lo...? ¿Qué falta activar que sí? No activaste el switch, Anita. No me digas. Digo, corre. Una tercera vez. Ay, pero no está tan difícil. Dificilísimo. Ay. No está tan difícil. La verdad no está tan difícil, ya, seamos sinceros que no está tan difícil. Puta madre, valimos pipi. Hay que hacer esto como una cuarta vez o hacerlo bien ahorita. No, porque hay que coger esa vaina. Sería el colmo. Par de bestias ya. Bueno, hay que hacer una cuarta vez. Estamos sincronizados. Ay, somos un par de bestias, a ver. A ver, no, yo subo, yo cargando. Ya vale, verga yo. Como siempre. Tenía que ser Anita. Ah, mira la que me salió. Payaso. Diamante, bello diamante. Eso fue a propósito para demostrar cómo es el sacrificio de un hombre macho. Hace grande. Me confundí contigo otra vez. Mala costumbre. Y aquí vamos a cogiendo los dos switches. Espérate, que las otras solo nos quedamos por uno y ahí valió pistola, dale. Coge el... Ah, él no resiste ni un daño. ¡La puta! Ya no importa, Andrés, ya no importa, No pasa nada. No, mentira. Ay, le pegué al micrófono. Espero que se siga escuchando. No, porque si lo has jalado es el problema. Ay, al menos. Otra vez. Pero ¿sabes qué? ¿Lo vas a hacer de uno? No, pues con uno... Es que uno le agarra a los enemigos. No, sí podemos hacerlo sin matarnos, ¿sabes? Que somos bestias. Está bien. Ese es el único detalle, pero de ahí nosotros sí podemos hacerlo. Jugar con otra persona. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que hay que ser pacientes porque como que, si te das cuenta, como que el camino igual le toma un tiempo para desaparecer. A ver ya, entonces... Solo tienes que hacerlo con despacito. Uy, por andar viendo esa cámara casi me suicido. Espérate, tienes que atacar él. Lánzalo. Vete para acá pues. Pero sí. No podemos matarlos. No, ese no se puede matar. No hay que matarlos, hay que ser más prudentes, eso es todo, no ser bestia, ese es el detalle, no ser bestia. Este sí se lo puede. Ya, esto sí, pero el otro no. ¿Por qué me lo ordenó? No. Y una vez que lance el primero, ahí sí, el otro. Corre. Despacito. Deja que lance la... Espérate, no te vayas. Eso. Este sí podemos parar. Así que vamos. Casi me espanto. Vámonos, vámonos. Ya. Ya. A ver. Este aquí recto. Recto. Este sí se para. En los otros, estos dos no. Este sí. Estoy recapacitando yo. Párale, 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 párale. Te dije que sí podíamos lograrlo, solamente no hay que ser bestias. ¡Qué bien! Tácheme ese quest, táchelo así, chin chin. Las coronas del lejano oeste, otra vez 5 coronas. Coronas locas. Sabía, coronitas. Es una lata que uno tiene que estar arriba del otro abajo. No, esas cosas que no se dicen en cámara. Pero es verdad. Ay, miércoles, yo pensando que puedo subir. Tengo que seguir los Chuai Guys, los Chuai Guys. Bueno, Chuai Guys. No, verifícate que no, por algún lugar que no sale. No estoy viendo. Ahí salió el uno, ahí salió el uno. Corre, Chopi, del tío. Ya, uno, pero por acá el otro. No. Creo que necesitas mi ayuda. Quería coger el daño, pero bueno, no importa. A ver, Andrés, quédate ahí. Ay, por favor, querido, bajar, ver. Por acá, por acá, por acá. Puta. 5, ya. Yo estoy. Uy. Ya, cogí el segundo. Ahí está el tercero, yo cojo el estilo y la corona abajo. ¿Por dónde llego? Por aquí. No puedes irte. Ah, era por acá. Yo no sabía por dónde. Bueno, además ya tenemos los 3 diamantes. A ver, otra vez. ¿Cuál será el reto? No hablamos. Espérate. ¿Champiñón dorado? Sí, porque parece. Da la impresión que hay un champiñón dorado. Pero hay que irnos a los... Mira, hay muchos carteles, van 2. Así que también puede ser cartelitos. Mira, esto también puede ser, no sé qué carajo. Pero ahí vamos cogiendo, pues. Mira, tú estás cogiendo, ¿y qué es eso? Es una vida, puede ser también la vida, que también eso suele ser. Vamos. Vamos, tú vente arriba y yo por abajo. O sea, tú por un lado y yo por el otro. Corre, Andrés, corre, está por allá. Corre. Aunque sí lo puedes lograr, Ya. Te tiras. Muy bien. Lo lograste. ¿Qué pasa? Ya la primera. Me late que es un champiñón dorado. ¿Cuánto ha costado? Es que sí puede ser champiñón dorado. Hello darkness, my old friend. Into the darkness you can. No recibiste ningún daño. No me tincas. Sí te tinco. Es la misma técnica, solamente que no ser bestia. Uno. 2. Cógete un nabo, pues. Cógeme ese Shiga. Yo voy. Dale. Ah, no, ese otro Shaggy no lo vi. No lo vi. Solo pensé. ¿Sabes qué? Déjame primero matar a los Shaggy, ya. Déjame, pero sin matarme, obviamente. Yo los atraigo, yo los atraigo. Pero muchas veces solo uno tiene que hacer el pito. ¡Ah, me morí! Solo uno. Yo te... Pero no hagas estúpido. No puedo cruzar. Ya, vale, verga yo. Es que te apresuraste. No, dame chance. Una eternidad de... No, dame chance. O tú matas a los Shaggy. Eso yo me encargo. Vale, verga. Eso yo me encargo, eso todo papi. No te preocupes, chica, papi. Ay, a ver, vamos otra vez. Ya, vente acá, que ya están los Shaggy por acá. Tírate con confianza, Dale, que tú estamos cerca. Y otro cartel más. Sí, ves, no era por cartelitos. Y casi te iba a pegar el Shaggy. ¡Lo logramos! ¡Huevo! Tras los bugs en el tren del miedo. ¿Por qué esto me late que hay que matar bugs en el tren del miedo? Porque da miedo. Ah, carteles. Andrés, no te alejes de mí. Es un tren al infierno. Mira, ya se prendió la llamita. La llama de color se volvió a prender. No. Mírate. Ya pues. Yo creo que ahí estamos. Sí, ya está prendida. Ahí se debería botar el tranco. Andrés. Puta. Faltan los de acá, pues. Pero de... Y se debió prender la llama de tu amor. Del amorcillo. Yo. Debe ser un diamante. Pensé que era un champiñón, es un diamante, estoy casi seguro. Espérate, mira si se prenden todas las velas. ¿No hay otra vela por ahí? No. Uy, te quito como salvaje. De un lado, Andrés, de un lado. Pero qué concentración, Pero... ¡Mátalo! Eso, Andrés, cuidado. Se te viene. Espérate, deja que se te vengan para que estén todos en línea recta. Ahí. Perfecto. 4. Espérate, déjame ver si esto es un diamante. Es un champiñón para mí. Casi seguro que el Andrés es una bestia con patas. ¡Ay, el tutut! Ay, pensé que era el trencito chuchu. De chuchu, Alguna tiene que prenderse por ahí. No parqueada. Ah, la de la corona. Tengo que venir a salvarte, yo no te doy vergüenza. ¿Y salvarme? ¡Andrés! Mírate, Dios mío. Ya bueno, ahí. No sé si es lo cuánto. Espérate, no se ha aprendido la... Por eso te digo, falta igual. Y ahora sí. Cógela. Bien. A la primera. No recibiste ningún daño. Se dice todas las antorchas. Yay. Bravo. Otro plan completamente exitoso. Este también se ve bien divertido haciendo estupideces. Ay, ay, ay. El laberinto. Querías ver el desafío, ¿verdad? De ley que es el champiñón dorado. El champiñón dorado. De ley que sí, porque conseguimos 56. Y no conseguimos nada. Somos todos unos bacanes. Pero sí estaba bien ejecutado el plan. Pero no avanza esta huevada. Ahí está el champiñón dorado que quería coger, pero no. Andrés tenía que cagarla. No te puedes meter en una que tiene muro. Todo fue fríamente calculado. Pero ¿de dónde salgo? ¿Para dónde salgo? ¿Y cómo tomo el camino este verde? ¿Qué verde? Tienes que irte como por el azul, ¿sí ves? Por aquí arriba. O sea, tienes que ir al verde y el verde salir por acá. Andrés, estoy yo. ¡Lo logramos! Uno. El tercero. Uno. que tenemos que estar los dos en este momento. Ay, que tú lo logres, me pego un tiro, Andrés Matamoros. Pero... ah, ahí sí, ¿verdad? ¡Andrés! Ay, Dios mío. Oh, ay, mi pena. Pero tú lo mueres, cabrón. Ah, sí, sí, sí. La envidia, la carcome. Estoy así. ¡Cógelo! Ya, ahora sí te matas. Segundo. Y el primero. Ahí se queda, ¿no? Puedes pasar porque es muro, Andrés. Ya va, libero. Cógela rápido porque no te voy a pasar. Pero había un muro. Y un muro invisible. Ya, niño, con pancha, dale. Moraleja. Siempre vean los lugares secretos. Porquería. A ver, ya entonces. Ahí está, ya. Se rompe bolas este mundo. En serio, qué rompe bolas este mundo. Lo logramos. Lo hemos logrado. Y pasó un avión. tras los U en plataforma. A ver, vamos. Estás escuchando un sonido de... Ya ven a quién es. Michimichi. Tras los búhos en las pluriplataformas. Este es el mundo de los... de Simón, los chiviamigos. Ahora todas las plataformas son de dos. Pero entonces tú te vas... Ah, no puedes porque yo... Ay, somos... Pero estos no se mueren, van a salir en forma de bichos. Pero no los hemos matado porque no los hemos apuntado. ¡Los hemos apuntado bien! ¡No te me duermas, muchacha! Lo siento. ¿Qué antorcha debemos prender? ¿Qué hay acá atrás? ¿Vos sabés que es una antorcha? No, yo soy fuego. ¡Mi Dios! Me espantó el mundo. ¿Pero qué activas cuando están las búhos? Si no son antorchas, ¿qué son? Supongo que hay que ahora explorar todo el mundo y matar a todos. Los mataré a todos. Hay que matarlos. Bebe, o moriré. O morirás. No. Ay, mi Dios. Es mío, mío. ¿Tú cómo sabías? Corazonada. Oye, ¿y los diamantes? Uy, espérate, yo voy atrás. Uy. Uy. El segundo. Número 2. Número 3. Ven, bájate. Dele que este es el tercero. Casi me mato. Andrés. Uy. Por orden, Andrés, por orden. Este está cerca. ¿Y? Debió salir uno más. Andrés, ¿cómo te los bailas? Ahí sí te jodes, ¿no? Irte solo. Voy. Espérate. No se mueren. Vamos por aquí. Pero, ¿dónde estás? Acá falta, ¿eh? Ahí hay que ir. Sí, pero... Se activaron estas por aquí. Sí. Hay que ir averiguándolos porque se van. ¿En qué parte están? ¡Ah! ¡Yo pendeja! ¿Quieres para acá para matarlo? Sí. Ups. Lo siento. Lo hice para llegar a alcanzarte volando. Ahora todo es así. Al tren. Es acá, Andrés. Es para allá. Es para acá. Para allá. Ay, ¿dónde está el primero entonces? Ah, el de abajo, la planta. Y yo ya no te estoy diciendo. Sí, yo sé. Así que ni me digas nada porque tú fuiste el que te mataste erróneamente por aquí. Pero ve. Es una rebelde. Ya. que bajar por acá. No, yo también. Si ella se cayó, yo también. Y es que es verdad, iba a ser curioso como te. Vas para acá. ¡Tírate! Uy, sí. Sí, porque está la plataforma donde sale el diamante, por ejemplo. Este es el primero, ajá. Ya, podemos ir en paz. No, mentira. Anita, tú me ibas a hacer pecar y irme al infierno. Ya, vámonos. Creo que esos son todos, ¿verdad? Pero, ay, Felipe, Dios mío, ¿por qué? Ahora que no sea por plata. Ay, que sea por plata, sí. Qué bonita vecindad. Hay que tirarnos por aquí. Dios mío, no te tires, Andrés, por favor, estás en el borde. Muere, maldita lisiada. Y va y se tira el mecavers. Ok. Ajá. ¡Qué virga! ¿Dónde están todos los bus grandes? Porque dijo grandes. No dijo chiquitos, dijo grandes. Grandes, hay que pasearnos 1000 veces por el mundo a descubrir todos los bus grandotes. Siempre después de los bus pequeños salen los grandes. Pero matamos nosotros, matamos a todos. Tal vez es que algo, un display nos comimos. A ver, ya hay que darle vueltas acá abajo, acá. Ajá, ahí estás tú. Recuerda, cada vez que salen todos los bus chiquitos. ¿Bus chiquito? Este puede ser que nos haya comido. No, este sí lo matamos. Anda a todas las esquinas, anda a todas las esquinas. Esquina acá. No. Esquina acá. No. ¿Vas subiendo o no? O vamos acá abajo. Aquí. Eso no me acuerdo. Ok, este fue el que nos faltó entonces. Bajemos primero al primer pues. Hay que salir uno grande, según yo. Fantasma grande, ven. No, porque ya salió el diamante. En bruto. El bello diamante, bello diamante. Seguro que sí hicimos todas las esquinas de este fantasma. Todos los fantasmas grandes. ¿Cuántos grandes hay? Mira que nos estamos paseando por todos lados. Y eso estoy haciendo, pues, todas las esquinitas, a ver si no hay un chipi chipi de esto. Chichi chipi de Rescue Ranger, muere. Chicheñor. Muérete, pues, ahora sí. Cagadas, te matas. Andrés, tírate. Ahí sí, Andrés, tírate, Andrés, ayúdame. Tú me suicidaste y encima pides clemencia, sácatelas. Ahí estoy bien, ahí estoy bien. Rescue Ranger. No, otra vez. Por acá, Andrés. La vista por acá. Baja acá, que no me imploro acá abajo y tú estás. Aquí había otro. Pero es que no te dice cuántos son. Esa es la idea. Pero no te vayas pues para venir por la plataforma 2 acá. Chichichichipide, chichipichipe. No, no. Súbele, súbele, súbele. Rescue Ranger. No, mentira, no le. Para acá, Andrés, para acá. Uy. Para allá. No cojas eso, que nos faltan los pichipichi. Esto querés hacer. Es tramposa, esto todo. No es tramposa. Pero mira. ¿Sabes por qué me tiré? Porque mi mami. No, porque aquí habían como 50 fantasmas grandes y porque te los. Ay, otra vez. Pendejear por el Andrés. ¡Ah! ¿Y yo qué hice? Pero si aquí hay también como 500 fantasmas que nos hemos matado. Ahora te jodes. Y para ir era venir por acá. ¿Cuántos más? Apunta uno mismo. Apunta uno mismo. Una y otra vez. Ahora sí. Entonces, muy delicioso. Aquí los dos de aquí. Andrés, ¿por qué estaba apuntando una al otro? Salen 5000. Ya hemos recorrido todo, según yo ya estamos. ¿Segura? Sí, porque había el de aquí no lo teníamos, el de los de arriba es todo completo. Me da la impresión que acá falta, ¿sabes? ¿Dónde? No sé, ¿no? ¡Súbete! ¡Súbete a mi moto! Es un payaso. ¿Tú me quedaste en todo? Yo creo que sí. Te cogimos todos los diamantes. Bello diamante, bello diamante. Ya pasamos por todos los rincones. Ya no hay excusa de que no, que sí, que la verdad. Uy, casi me muero. Diamante. Y ahorita sí no falta nada, ya. Ya creo yo, aspiro, lo que sea. Y ya estamos completos. Ya, tú, carajo. Pum, pum, trum. Si lo logramos o no lo logramos. Sabía. Bravo. Bueno amigos, hasta aquí el capítulo. Recuerden que siempre hacemos 5 niveles. Pero espérate, tenemos uno de Yapa más porque nos falta ir hasta por allá por el dinerito. Ay, pero ya platito. ¡Dinerito! Ya. Dije. Ahí está. Andrés no quiere plata. ¡Dame Simón! ¡Simón! ¡Dame Simón! No me quiere por el otro. ¡Ay! Yo. Andrés. que viajiste por el Dopiceres. Este Dopiceres no me gusta, ese me dijo de los Dopiceres. Bueno, ahora sí ya podemos decir que ya terminamos este capítulo. Esperamos que se hayan frustrado, digo, que se hayan divertido como nosotros. O sea, porque el mundo 14 sí que nos dio... Este mundo 14 fue... horrible. O sea, tal vez ustedes que son un poco más pilas pueden hacer esta pendejada, pero... quedan como 3 mundos. Bueno, gente... esperamos que les haya gustado. No olviden de suscribirse, comentar, darle like, activar la campanita de notificaciones y por favor compártanos por todos lados si les gustan estos videos y nuestras pendejadas. ¿Algo más que quieras decir? Y nada, muchísimas gracias como siempre y nos vemos en el siguiente episodio. Ah, y no se acuerden que... y no digo, hablo como un niño burro. Acuérdense que también es una guía. Voy a tratar de poner en los tiempos abajo si necesitan, si quieren, o sea, partes específicas del video. Y revisar la descripción. Por favor, una suscripción a la gente que utiliza de guía esto, me ayudaría bastante. Bueno, nos vemos, gente, en el siguiente episodio. Bye. Tommy, deja de lamer. A ver, espérate. Soy el perrito, cagón. Perrito lamer.